A todos chicos, aquí Falky Gamer en un nuevo vídeo de MotoGP 15. ¡Ah! Madre mía, qué ganitas tenía ya de trincar este juego otra vez, no, de volver a grabarlo con la voz y todo, por supuesto, escuchándome, que sé que os gusta mi vocecita. Bueno, chavales, aquí estamos. Nos vamos ahora al circuito de Le Mans, ¿vale? Allí en Francia. Pediros disculpas por el vídeo anterior, ¿vale? Que no se me escuchaba y, por supuesto, pues tuve que ponerle musiquita, ¿vale? Editarlo un poquito y, pues, ya lo visteis, ¿no? Los que no lo hayáis visto, por supuesto, tenéis la lista de reproducción. Si no, en la descripción la tenéis en el canal, por supuesto, con todos los capítulos que llevamos hasta ahora y los que tienen que venir, ¿no, chavales? Así que, nada, solamente era eso. Pediros disculpas por no... ¿Por qué no me salió bien? No fue fallo mío, no me fue bien el micrófono y ya está. ¿Qué le vamos a hacer, no? Así que nada, vamos a iniciar la carrerita y ahora nos vemos en el box, ¿vale, chicos? Bueno, chicos, ya estamos aquí. Una cosita que se me había olvidado antes, ¿vale? Como habéis visto al principio del vídeo, hemos salido cambiando un poquito de color a la moto, ¿no? Como hemos, le hemos dado un look nuevo, se me ha pasado por la cabeza y lo he hecho así, ¿no? No sé, tampoco... No sé, se me ha ido un poquito la perola. Pero bueno, yo espero que os guste, ¿vale? Si es así, ponedmelo por los comentarios si os gusta el nuevo look. O si queréis que lo cambiamos de color, lo cambiamos sin ningún problema, ¿vale, chicos? Vamos a meternos en el desarrollo de la moto. Tenemos 4 paquetitos, ¿vale? O sea que le vamos a meter, por supuesto, ya en nivel 3 a la motito de motor. Perfecto, ahí estamos. Y de chasis... Este tiene nivel 2, pues vamos a meterle suspensión, ya que tenemos otro paquetito, le metemos en nivel 2 de suspensión, ¿no? Y ya los que vayamos consiguiendo, pues le vamos a meter chasis y le iremos metiendo también por nivel de frenos y de suspensión, ¿no? Para llegar a conseguir una moto en condiciones ya, ¿no? Dentro de lo que cabe. También quería comentaros que si queréis que compremos una motito nueva, decirme cuál, ¿vale? Tenemos la Mahindra, podemos comprar la Husqvarna, la KTM o la Honda. No creo que nos lleguen todavía los dineros para ninguna de KTM ni Honda. Quizás para la Husqvarna sí, aunque no sé. Y quizás yo estoy pensando en ahorrármelos para llegar a Moto 2 y tener más dinero, ¿no? O si nos quedamos otra temporada en Moto 3, coger la moto mejor para ganar el campeonato, porque este año no sé yo si lo conseguiremos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver si podemos y ya está. Así que yo me voy a dar una vueltecita en los libres, ¿vale? Y os dejo ahora con la vuelta más rápida de la clasificación, ¿vale, chicos? Inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We'll be right back.
posición clasificatoria que determina la pole. Los resultados que estáis viendo no solo revelan las posiciones de la parrilla, sino también lo que podemos esperar de los pilotos en la carrera de mañana. ¡Buah, chavales! ¡Madre mía! Ya estamos aquí de nuevo. Ya veis que hemos conseguido la pole. Y la hemos conseguido bastante bien, ¿no? Esto me lleva a pensar un poquito, ¿no? De si ya la moto ya va yendo mejor. O nosotros vamos pilotando mejor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que podemos... La verdad es que este gran premio lo vamos a dejar así, ya como está. Y si queréis, para el siguiente gran premio le subimos un poquito la dificultad. Si vemos que este nos resulta fácil, ¿vale? Porque, no sé, por ahora he tenido la suerte, ¿no? En los libres me ha costado un poquito más conseguir la primera posición. Pero aquí he dado nada, una o dos vueltas. Y ya veis que hemos conseguido la pole. Y le hemos sacado bastante ventaja, ¿no? Como han sido casi 2 segundos a Dani Ken. O sea que, no sé, chavales. Ya veremos a ver cómo sale la carrera. Y según salga ya vemos si el siguiente probamos a una dificultad mayor, a ver cómo se nos da, o lo dejamos como estamos, ¿vale? Tampoco quiero testear un poquito con las dificultades, a ver qué tal, ¿vale, chicos? Así que nada, ahora me voy a dar una vueltecita por el warm-up, ¿vale? Y nos vemos en la parrilla de salida. Bueno, chavales, ya estamos aquí en la carrerita y como vemos salimos primeros de la pole. A ver si podemos hacernos con la gran victoria en este circuito, ¿vale? Y nos vendría de puta madre esos 25 puntitos que podríamos ganarnos, ¿no, chicos? Así que nada, vamos a darle adelante y a ver lo que pasa. ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aceleramos, calentamos motos. Sí, y ahora salimos. Vale. No hemos salido malamente, ¿eh? Vamos bien. Vamos bien, también cómo andan las ondas, colega. ¿Cómo corren las ondas, colega? Vale, frenamos un poquito, corremos y frenamos otro poquito. Vale, buena curva, incidente, parece que alguien se ha caído. Pista despejada, quita Navarro. Bagnaia se ha caído. Bueno, venga, va. Tenemos una quinta posición, no nos pongamos nerviosos. Mira cómo se meten, chaval. Luego después me pueden decir a mí, guarro. Porque a lo mejor tira a alguien, ¿sabes? Pero es que es increíble. Como entran ellos es increíble, chavales. Madre mía. Bueno, venga, va. Vamos, hay que intentarlo, ¿eh? No se nos pueden escapar el grupito ese. Y intentar cogerlo en alguna curvita que a lo mejor ellos frenen más. Y nosotros llegamos y frenamos menos. Por ejemplo, no sé, a ver. Es que en el circuito la verdad es que de esas hay poquitas, me parece a mí, Míralo cómo andas, chaval. Cómo andan las ondas, colega. Cómo corren. Es que es increíble, ¿eh? Es que es increíble las ondas, lo que corren, colega. Bueno, venga, va. En una cuarta posición está muy bien, Yo creo que una cuarta posición para lo que tenemos de moto está bastante bien. Pero hay que intentar optar a más. Vamos. Venga, va. Estamos en esta curva perfectita. Sí, lo que pasa es que ellos corren más y se alejan. Pero a ver si podemos recortarle un poquito en la curvita, En esta curvita de aquí. A ver si podemos recortar. Va, nosotros aceleramos a tope y frenamos. Uf, la moto nos bota mucho, tío. Buah, se nos va. No quiero. Uf, menos mal. He controlado. Buah, cómo se ha puesto a pegarnos botas de atrás, Madre mía. La fuerza sin control no tiene sentido, chavales. Madre mía, vamos. Venga, que nos acercamos un poquito al grupito. Entre comillas. Venga, va, nosotros aceleramos a tope, supongo que ellos también. Vaya, si se nota, madre mía. Madre mía, si se nota, chaval. Vamos.
Venga, que nos acercamos al grupito, pero que no hay huevos a cogerlo, ¿eh? Madre mía, madre mía. Venga, va, 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 va. Se nota que la moto, la nuestra, va un poquito mejor, ¿eh? Después de los paquetitos que le hemos ido poniendo y consiguiendo y tal, va bastante mejor la moto, pero todavía le va faltando esa chispa, ¿no? Porque es que es normal, es que competir contra una Honda es imposible. Es imposible casi. Pero bueno, aquí estamos nosotros en una cuarta posición, compitiendo con la Honda a tope y dándoles por culo, porque mira, nos saltamos un poquito la curva, nos tocamos un poquito con ellos. Uf. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, 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 vale. Nos van a adelantar, nos van a adelantar. Oliveira, tranquilo. Tranquilo, fiera. No me toquen los huevos. Uf, no hemos salido de la curva, nos bota. Empezamos a frenar ya aquí. Buah, no hemos comido esta curva, chavales. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, pero es que vienen a tope y es que van a dar, ¿eh? Es que... o freno yo y me salto curva o algo, o nos vamos a tomar por culo. Madre mía, chaval, madre mía, chaval. Siempre nos tenemos que caer, ¿eh? Y todo porque vamos siempre a tope, al límite, chaval. Entre que yo soy malo, porque tampoco es que yo sea aquí un pro de esto. Y la moto, la verdad es que nos lleva todo, todo, pero todo el circuito dando unos botes de atrás un poco raros, ¿no? No quiero caerme otra vez, vamos. Viñales, tranquilo, no te metas, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, fiera, venga, va, 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 joder, y todo en la puta última curva, ¿eh? Es que nos ha ido todo el puto circuito dando botes en la moto, tío. Y... buah. Ya nos hemos metido demasiado en ese piano. Y ya, polla, ya la moto se nos ha ido del todo en el piano, tío. Venga, va, a ver si nos podemos colar entre esto ahora. Uff, nos hemos colado, ¿eh? Ya ves tú si nos hemos colado. Bueno, venga, va. Una quinta posición, sí, firmamos la quinta posición. Carrera un poquito rara, pero bueno, ha estado bien, ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado competida, no hemos caído, pero bueno, hemos sabido recuperar un poquito, ¿no? Hemos conseguido recuperar un poquito ahí dentro de lo que cabe. Al caernos, ¿no? Uf, madre mía, bueno, venga, continuamos. Vamos sexto. Yo creo que... en la clasificación, como sigamos así, no sé yo, no sé yo, no sé yo. Estamos cerquita de Navarro, podremos conseguir la quinta posición y la cuarta también podríamos conseguirla, porque no está tampoco dentro de lo que cabe tan lejos, ¿no? Pero bueno, a ver lo que va pasando, ¿no? Vamos a continuar y ahora nos vemos allí en casita, ¿vale, chicos? Vamos. El resultado de hoy es muy positivo y es normal que esté tan contento. Claro que se puede mejorar, siempre se puede mejorar, pero también está claro que van en la dirección correcta y no queda otra que seguir así. Bueno, chicos, ya vemos aquí en el MotoGP Website dominio de Márquez. El Le Mans, su Honda es imbatible. Victoria, más 25 puntitos en el campeonato, ¿vale? En noticias pone satisfacción moderada para Rossi, segundo, y Lorenzo, tercero, que también suben al podio. Un fenomenal Rabat gana la carrera de Moto 2 y en Moto 3 los ganadores son Quartararo primero, Ken segundo y Oliveira tercero. Y en la tribu de Falky vemos que tenemos un total de seguidores de 50.264. Ya tuviera yo eso aquí en el canal, pero bueno, nunca es tarde de conseguirlo, chavales, así que compartirlo el vídeo y compartir el canal, no lo olvidéis. El informe de la carrera dice el Le Mans. Falky sale a la pista y obtiene un merecido quinto puesto. Vargas, voy a tener que invitar a Falky a cenar para celebrarlo. Hoy ha hecho una carrera fantástica. En cita de la semana tenemos a Binder, que nos dice: la carrera de hoy ha sido dura. En el duelo con Gámez he dado el 110%. La cosa no ha ido bien, no ha ido tan bien como yo esperaba,
pero ya estamos preparando la revancha. En rumores, después del interés de los jefazos de APHPTT de Pisa Sag, han demostrado por Gamers su entendimiento con Falky. Con Falky Team. Está tensándose, madre mía. Rattler, algunos equipos importantes se han fijado en Falky. Si te llega una oferta adecuada, podría ser difícil retenerle. Bueno, no lo veremos, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, chavales, como vemos, la siguiente carrerita es en Mugello, ¿vale? Gran circuito italiano, de allí, Italia. ¡Viva Italia, chavales! Y viva España, por supuesto, eso está claro, ¿no? Si nada, chavales, yo aquí me voy a despedir por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por supuesto, no dudéis en darle a like, ¿vale? Y lo compartáis con vuestros amigos, coleguitas, con el vecino, con quien haga falta, chavales. Pero, por supuesto, compartidlo para seguir creciendo. Nada, un saludo. Hasta la próxima, chavales.